Hola y bienvenidos una vez más a un nuevo capítulo. Disculpe, se había activado mi skill de canto. Ya, ahora sí, de nuevo. Bienvenidos una vez más a un nuevo capítulo de Vamos a jugar Mabinogi. Esta vez de nuevo con Danny Fox. Y vamos de nuevo con eventos. El evento que vamos a hacer hoy es el evento de invierno, en donde va a haber varias como juegos de invierno, ¿no? Va a haber el esquí, va a haber también hacer conseguir un poco de nieve para lo que es cierta comida. Entonces eso es lo que vamos a hacer ahora, ¿no? Y recordarles que, bueno, acá está la Guild Mística, que se una. Acuérdense que para unirse simplemente se van acá a Dumbarton. Estamos en Dumbarton, si se dan cuenta. Acá está el Moongate. Y le dan clic acá. Y bueno, a mí ya no me sale porque yo ya pertenezco a la guild, pero le dan acá entrar, creo que es la opción. Y nada más. Hay bastante ruido. El campanario está sonando de la iglesia. Y la oveja que está gritando también. Entonces, a ver, vamos a ver. Quiero ver si hay alguna información más que tenga que decirles para lo del evento. Ya, es Winternogi Event. Es el invierno. No, el evento de invierno Nogi sería la traducción. No, está el Sky Racing, el Sky Jam, y bueno, hay varias rewards, ítems que van a dar: Gold Medal Podium, 4 Place Podium, Premium Winter Newbie Gloves, algunas ropas, ¿no? Classic Gear Winter Outfits. Más que todo son ropas de Premium, de Newbie. He visto algunas, están más o menos simpáticas. No sé en dónde lo dan, porque dice de premium, parece que era de para el servicio premium que lo están dando, ¿no? Entonces vamos a empezar con ellas. Primero nos vamos a ir al lugar que tenemos que ir. Por el evento nos van a dar estas plumitas de acá para poder ir directamente hacia donde está el evento. Entonces primero vamos a empezar con el esquí. Entonces ahí vamos. Y ahí estamos acá en el esquí. Me voy a poner mi... Esto es para después. Después les voy a explicar qué cosa es esto. Voy a poner mi ropa normal. Ya está. Entonces, vamos a empezar. Entonces, nos mandan aquí. Y para empezar, tenemos que hacer clic acá. En esta pequeña banderola. Entonces, al hacer clic va a empezar... Nos van a poner los esquís y empieza el juego. Entonces, vamos a hacer... Entonces, hacia adelante. Es para... girar con shift, se hace ese barrido. Entonces gira, o sea, giramos con las teclas WS SD. Entonces, en lo que es muy ahí, en las curvas muy cerradas, tenemos que usar espaciadora y apretar hacia la derecha o hacia la izquierda para poder agarrar bien la curva, ¿no? como aquí, acá también otra vez tenemos que hacer eso. Voy a tratar de dar un giro para no salirme mucho. Ahí está. Entonces, otra vez el giro. Ahí están las banderolas. No tenemos que pasarnos porque si no nos aumentan el tiempo. La idea es llegar en menos de 55 segundos. Vamos a ver si lo logro. Vamos a ver si lo logro. Ah, falta poco. Ah, creo que lo logré. ¡No! Por décimas de segundo no lo logré. A ver, voy a tratar una vez más. Prioridad es llegar en 55 segundos, de tal manera de que nos den unas cajitas de regalo en donde van a ir los ítems. Lo bueno de esto es que lo podemos hacer a veces que queramos, si siempre va a salir la cajita de regalo. O sea, llegando en menos de 55 segundos. Entonces vamos a hacer una vez más. Hacemos clic en este poste y nos regresan al inicio. Entonces hacemos clic y ya, empezamos. Entonces giramos despacio, despacio, giramos. ¡Ah, no! ¡No, no, no! Ay.
A ver, voy a empezar de nuevo, voy a esperar a que se pase el tiempo. Porque quiero hacerlo de nuevo. Lo hice pésimo, pésimo. No sé si puedo. No sé si hay que esperar el tiempo. O puedo salirme. Ya está. Entonces comenzamos de nuevo. ¿Dónde estamos? Ah, ya estamos acá. Hacemos clic en el. En el poste. En el anterior casi llego. Por décimas de segundo que no llegué. Entonces vamos allá. Vamos ahí. Acá vamos girando ya un poco. Ya. Giramos otra vez. Siempre hay que jugar con las direccionales. Es lo más importante. Lo que es el barrido es solamente una ayuda. Ahí. Ahí barremos un poquito para no salirnos. Siempre con las direcciones ir girando. Ahí, giramos un poquito. Giramos otra vez y usamos el barrido, pero muy levemente. Acá giramos para tratar de entrar en la curva. Y ahí volvemos a girar y uso el barrido para poder agarrar esto. Ahí está. Entonces giramos de nuevo. Y acá es de frente. En esta parte es por este lado, ir de frente. Y no sería ningún barrido. Y listo, llegamos en el tiempo. Entonces nos han dado la caja. Ya tenemos la caja. ¿No? Se llama Winter Sport Day Celebration Bots. Entonces la usamos para ver qué nos dan. Y nos han dado unas Jam Premium Winter Newbie Boots. Bueno, son para mujer y son para gigante. Si no las pueden usar, lo pueden guardar acá en el Dressing Room. Abrimos el Dressing Room. Bio Collective. Ah, yo ya tengo unas. Entonces no va a ser necesario. Estas las voy a guardar. Incluso las puedo vender. Las voy a guardar por acá. Está. Hay una de mis bajas. Esta, tengo esta baja. Entonces, eso sería el esquí. Con eso hacemos lo que es la parte de esquí. Ahora vamos al siguiente. Usamos la hielo y nos vamos al siguiente, que es hacer saltos de esquí, por así decirlo. Entonces, ya. Lo aconsejable es lo siguiente. Se necesitan unos cupones que lo vende esta chica. Entonces, vamos a comprar un par de cupones. Lo mejor es comprarlo acá, porque se puede comprar también en el otro lado donde vamos a saltar, pero están más caros. Voy a comprar dos cupones. Ya, voy. Compro dos cupones. Y para empezar, se hace clic acá en la banderita. Entonces nos van a llevar a esta zona de acá y hablamos con uno de los dos, ¿no? Podemos subir a cualquiera de estos. Entonces hablamos y le decimos apply. Y ya dice 30 segundos para llegar hasta arriba y empezar. Entonces subimos las escaleras. Y para empezar hacemos clic acá en esta puertita. Entonces acá lo que tenemos que hacer es seguir las flechas. D, A, S, D, S, A, D y espacio. Y tratar de alcanzar 1600 puntos. Y ahí se hace un último. Y entonces conseguimos 1651 puntos. Conseguir más de 1600 puntos. Dice, con gracias tú has obtenido un excelente score. Entonces podemos reclamar nuestro ítem. El ítem es el mismo que nos dan en el esquí. Entonces ya depende de cuál a ustedes les vaya mejor, o con el esquí o con esto, con el salto, ¿no? Entonces, para conseguir el premio se hace acá en Get Prize. Y listo, ya tenemos otra cajita. Entonces, hacemos clic acá y le damos usar. Y nos dan un. Bueno, en este caso me han dado un Classic Young Winter Outfit. Entonces lo guardo. Este no lo tengo. Estoy seguro que no lo tengo. Lo guardo acá en mi. Entonces, Classic en mi guardarropa, ¿no? Classic Young Winter Outfit. Y ya está, ya lo guardé. Por ahí debe estar. Entonces, hay que buscarlo. Y listo. Vamos a hacer una vez más. Como he comprado un cupón, vamos a hacer para el otro lado. Entonces, apply.
Entonces nos dan el tiempo de 30 segundos para llegar hasta arriba, más que suficiente. Y le damos acá. Entonces comenzamos. Entonces apretamos A, D, D, abajo, derecha, 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 espacio. Y esperemos haber conseguido suficientes impulso para hacer la distancia. Sí, lo conseguimos. 1681 puntos. Entonces, simplemente vamos al acá a esta chica gigante y pedimos nuestro premio. Y nos han dado una caja. También en la chica, cada vez que hacemos un salto, nosotros no, nos van a dar estos ítems de acá. Y en Sky Waiting, con esto podemos recuperar 50 de lo que hemos gastado, ¿no? Para comprar. Los cupones están 100, entonces esto está 50, lo vendemos acá. Y listo, ya está. Entonces, hacemos clic acá y usamos nuestra cajita. Y nos han dado estos de aquí, me parece que yo ya los tengo, voy a ver mi dressing room. Me parece que yo ya los tengo. Sí, ya los tengo. Pero voy a agarrar estos que están más bonitos. Ya está. Entonces, si se dan cuenta, ya hicimos esta parte del e el evento de invierno. Ahora, el siguiente evento es ir con Fleta. Creo que muchos no conocen a Fleta. Fleta es un NPC que solamente aparece en ciertas horas. Y a ella tenemos que ubicarla en. A ver, vamos a usar nuestra nube. Y vamos a ir al. Y vamos a ir al teleporte más cercano. Creo que está por acá. Acá es Mana Tunnel. Me parece que Mana Tunnel solamente puedo hacerlo aquí. Entonces lo que voy a hacer es un warp. Está por continente. Nos regresamos al continente, al otro continente. Y vamos a ver a Fleta. Fleta está en Ebnega. Este lugar, ahorita no lo voy a mostrar. Entonces, ella está en acá, Apnega. No, Apnega no es, es. Ah, Zenman Place. Entonces, tenemos que ir acá. Esperemos que la encontremos. Entonces vamos a buscar a Fleta. Fleta está por lo general acá en la intersección de los caminos, en esta parte. Entonces vamos a ver si está. Ya. Fleta aparece a las 3 de la tarde. Entonces necesitamos esperar un minuto más. El otro evento que vamos a hacer es el evento de comercio. En el evento de comercio tenemos que matar a unos a unos bandits, Red Bandits. Y tenemos que registrar los puntos de comercio. Tenemos que registrar los puntos de comercio en donde para poder ayudar. Lo único que hay que hacer para registrar un punto de comercio y ayudarles es entregarle estos de acá que se llaman Red Bandits Badge. Entonces se va al punto de comercio, se va con el trader del punto de comercio y se les entrega. Entonces se hace la parte de la quest. Esto de acá, ¿no? Se le entregan los 5 bandits y marcan la quest. Al final, este evento nos va a dar un elephant chair. Es una silla de un elefante. Entonces yo ya he hecho ya varios. Me faltan solamente dos, ¿no? Pero igual es
en un momento vamos a ver cómo hacer. Entonces ya debería... Ah, no, faltan 3 minutos para que parezca fleta. También hay unos eventos para loguearse los fines de semana, ya han pasado varios, pero traten de estar en los... La siguiente semana también va a haber otro evento para loguearse. Van a dar una piedra para upgradear armas. Yo he upgradeado esta arma. Se dan cuenta, tiene acá más 26% de critical damage. Entonces está muy bueno eso. Ya apareció el perro de Fleta, eso quiere decir que Fleta está muy cerca. Vamos a ver, debe estar por aquí. A veces Fleta se pone en cualquier parte, se pone por el camino. Ahora, yo no sé si a veces el perro solamente aparece, pero me parece que sí aparece igual cuando aparece su perro. No la veo, Fleta. A veces está, a veces aparece por acá, un poco lejos. No está. Fleta es un NPC que también vende ropas muy interesantes. Si quieren comprar alguna ropa bonita, puede ser con ella. No la veo en este canal. Un truco para encontrarla es cambiando de canal. Nos vamos al canal 5. Y vamos a ver si la encontramos. Ahí está Fleta. Entonces, hablamos con ella. Ya. Y bueno, yo ya he hecho el evento, pero lo voy a volver a hacer. Ya, pero lo que se necesita para hacer el evento, ella nos va a entregar este bowl y tenemos que llenarlo con hielo picado y berry. Entonces, a mí ya me está diciendo, no has traído el snowball y berry. Entonces, ya. Yo ya lo tengo, simplemente le doy OK y me va a dar mi regalo, ¿no? Que en este caso es roasted bacon, es comida. No, bueno, no es tan bueno lo que me ha dado, pero lo bueno es que ella está dando un, lo que es una ropa muy, muy interesante. Entonces, eso es lo que yo quiero conseguir, ¿no? También voy a hacer un poco de espacio. Voy a botar lo que no sirve. Ya está. Entonces, ella me ha dado el esto para ir, para llenarlo. ¿Dónde se llena eso? Se llena muy cerca de lo que es el ski jump. Vamos para allá. ¿Qué es esto? Ah, voy a agarrar esto. Es un ítem que están dando acá en el ski jump y parece que alguien lo ha botado. No, no le servía, no sé. Entonces vamos para acá. A ver, entonces el siguiente... Déjeme ver bien porque no puedo ver acá. Es por acá. Por acá, por acá es. Más o menos en este punto donde conseguimos las... la nieve para poder llenar nuestro... nuestra tazona. Me parece que es acá. No, es en el otro lado, es por acá. Voy a ir un poco más rápido. Sí, es por aquí, es del esquí. Acá, acá, acá es. Acá donde están estas. Entonces, sacamos la tazona. Y lo que tenemos que agarrar es esas bolas de nieve de color blanco. Hay, si se dan cuenta, hay unas bolas, hay unas piedras realmente, ¿no? Que no son bolas de nieve. Si están ahí, he llenado, si se dan cuenta, 1 sobre 5 times abajo dice. ¿No? Entonces tenemos que llenarlo 5 veces. Ahí está, esa sería la segunda. Sería la segunda. Si uno de esas piedras te toca o me toca, todo lo que he llenado se vacía. Entonces hay que evitar que las piedras nos toquen. Entonces, a veces el lag no deja. Falta una vez más. A ver, vamos a ver si con ese de allá.
Y ya está completo. Entonces ya podemos regresar a Confleta. Bueno, yo voy a usar este libro. En realidad este debería hacerlo de otra manera. Creo que acá tengo algo para regresar. Ah, ya. Con esto voy a usar. No me deja regresar. A veces tener el bowl puesto no permite hacer ciertas cosas. Ya, con eso regresamos al continente. Para entregar a Fleta el bowl, ¿no? Entonces, a ver, vamos al Moon Gate más cercano. Creo que hay un Moon Gate. Ah, ahí está. Entonces nos vamos a donde está Fleta, que es en Segman Place. Vamos allá. Y vamos a ver si todavía está Fleta, que ya se está haciendo de noche. Creo que sí, que todavía está, me parece. Ahí está su perro todavía. Fleta tiene que estar por ahí. Acá está. Entonces, como ya tenemos los berries lo podemos conseguir pegándole arbustos o árboles. Hay unos árboles en Dumbarton donde podemos conseguir. Le pegamos a los árboles. A veces salen ra ramas, pero salen también los berries. Entonces, de ahí podemos conseguir berries. Entonces, como ya tengo todo, le voy a entregar a Fleta. Entonces le doy y vamos a ver qué cosa me dio de regalo. A ver, veamos qué me dio. Me dio Worm Remedy 300. Bueno, no es tan bueno, no es lo que quiero porque yo quiero lo que es la ropa, pero es cuestión de seguir intentando. Entonces esto sería el evento con Fleta. Estos son los eventos de invierno, ¿no? Como se dan cuenta, están bastante sencillos, no hay mucho que hacer. Bueno, la parte del jam y del esquí es un poco de práctica. Entonces, bueno, eso sería el evento de invierno. Ahora, como les dije, Fleta tiene acá su shop con ropa bastante interesante, si se dan cuenta. Tiene también estos fancy outfit. Vamos a ver algunas ropas, a ver, esta ropa de acá. Tienen esta ropa. Tiene, a ver, esta de acá. Esta es para mujer, creo. Ah, no, Age Limit tiene eso. Son con Age Limit. Acá en Fancy Outfit también tiene ropas. A ver, una que no sea de mujer. Esta de acá. Esta ropa está más o menos simpática. La pueden comprar, aunque vale 44K. A ver, otra ropa que podamos revisar. Esta. Acá también tiene. Acá también tiene otras ropas más. Son para mujer. Ahora no sé si tiene más ropa. Tiene hats. No sé por qué no lo puedo usar. Tiene también algunos gloves. Patrones para hacer blueprints. Este tiene límite de edad. No lo puedo usar. ¿Qué cosa es esto? Tipping suit. Algunas son tienen con límite de edad, ¿no? Bueno, entonces eso es lo que nos da Fleta. Hay para reparar también estas ropas, acá tiene para reparar los ítems. Bien, entonces ahora sí terminamos lo que es el evento de invierno. Vamos a hacer el evento de comercio. El evento de comercio lo que nos está dando es un 30% más de Ducats, ¿no? Y Gold. Se acaba de ir Fleta. De Ducats y Gold en comercio. Entonces, aparte de eso, nos permite conseguir unos bandages. Badges, que son estas cositas de acá. Para poder canjearlos por lo que son cajas. Las cajas te
Como máximo dan 3 cajas al día. Y por cada caja piden 5 badges. Entonces vamos a ir a Dumbarton. Entonces para empezar el evento de comercio, nosotros tenemos que ir al trader de comercio de Dumbarton. Trader comercio de Dumbarton está por acá. Puerta norte de Dumbarton. Acá. Que es Naco. Entonces hablamos con Naco. Y bueno, y Naco nos va a decir, ¿no? Para poder registrar. Como yo ya le he hecho el día de hoy, ya no me sale, ¿no? Pero acá van a salir las opciones, ¿no? Van a salir todos los puestos de comercio, ¿no? ¿Cuál vamos a ayudar? Vamos a ayudar a Kitchenail, a Dumbarton, a Bangor, a Deltian, a Main Macha y a Tara. Son 5. Entonces, cada día tenemos que hacer uno. Yo ya he hecho el día de hoy. Entonces, cuando se hace eso, vamos a ir, vamos al de Kitchenail y vamos a hablar con él, con el trader, el trade helper. Vamos de dirección en este caso y le vamos a dar acá deliver badges. Entonces al darle deliver badge nos va a dar, vamos a completar lo que es, a ver, voy a salir rapidito, vamos a completar la quest que está aquí. Si le entregamos al de Tirchanoel se va a marcar acá lo que es el gel nico de Tirchanoil, ¿no? A mí me falta de main de Teltian y Tara, ¿no? Eso lo voy a hacer mañana porque el de este día ya lo he hecho. En este caso yo hice el de main match. Ahora, lo segundo que nosotros podemos hacer es conseguir lo que son las cajas acá en Exchange Boss. Entonces, nosotros necesitamos 5 de estos Red Bandit Padres para poder hacer eso. Bueno, a mí me dice, lo siento, pero no tengo el nombre en la lista, ¿no? Es porque yo ya he terminado el día de hoy de sacar los tres, las tres cajitas. Y bueno, las cajitas están dando cosas para el homestead, ¿no? Como estas cosas de acá. Entonces, ¿cómo conseguimos los badges? Hay dos maneras. La primera manera es haciendo trade. Y la segunda manera es matando a los bandidos rojos. Los bandidos rojos, los vamos a matar en ciertos puntos que hay cerca de los tres helpers. Por ejemplo, los bandidos rojos aparecen más o menos por esta zona acá en Dumbarton, más o menos por aquí, por donde están los zorros, y aparecen a las 6 pm del juego. Ya se ha pasado el tiempo. Entonces, lo que vamos a hacer es, a ver, no sé si hacer un trade chico. Ya, entonces vamos a hacer un trade para mientras se pasa el tiempo. Entonces voy a hacer un trade que vaya de, a ver, de Belvas a algún sitio. Entonces, nos vamos a ir a Belvas. Ah, me olvidé que para ir a Belvas aquí está. Para hacerlo más rápido, esta vez sí voy a usar mi libro de teleporte. Este libro de teleporte es para nuevos. Pero en realidad el secreto del libro de teleporte es no pasar del nivel 1000. Si se dan cuenta, yo en mi nivel acumulativo, yo todavía no he pasado el nivel 1000. Estoy cerca. En el momento en que pase de este nivel me van a quitar esto. Entonces vamos a ir a Belvas para empezar el trade. Voy a subir a mi, vamos a empezar un trade. Entonces nos van a dar estos badges cada vez que hagamos trade y saquemos más o menos ganancia del comercio que vayamos a hacer, no trade o comercio. Entonces nos vamos al puesto de comercio de acá de Belvas. Aquí está. Vamos a quitar el, me voy a poner por si acaso mis armas porque siempre aparecen
que son bandidos. Y vamos a empezar el comercio. Entonces, acá en, vamos a la opción Trade. Y bueno, voy a llevar esto que se llama Safe. Entonces, el mejor lugar para venderlo en Main Macha, es más cercano. Y está dando prácticamente lo mismo que Tara, y Tara está más lejos. Entonces vamos a ir a Main Macha. Entonces vamos a comprar todo lo que podamos. Ya está, ya compramos todos los posibles. Y vamos a subir a nuestro carrete. Cuando uno va haciendo trade, va desbloqueando lo que son este tipo de carretas, ¿no? Al principio empezamos con una mochila, creo que les enseñé eso. Después con un carrito de mano. Después, creo que viene la carreta ya. Esto lo vamos comprando con Ducats, ¿no? Conforme vayamos ganando Ducats con el trade, vamos a ir comprando esto, ¿no? Lo que son la carreta. Y el último es un elefante que lleva carga, que es el que más lleva carga, pero es más lento. Entonces tenemos esas, en lo que es el trade, ¿no? Eso es lo que podemos hacer. Ya subimos al barco que nos va a llevar al continente. Ya estamos en el barco. Entonces, esta parte es puro... A ver qué pasó. Ya esta parte es puro viaje en el mar. Así que lo voy a pasar un momento hasta que lleguemos al destino. Entonces, ahorita volvemos. Bien, ya estamos llegando. Entonces nos vamos. Estamos en Port Cop, nos tenemos que ir hasta en Main Macha. Entonces vamos allá. El evento se llama Naco Commerce Event, o sea, el comercio, el evento de comercio de Naco. Naco es la ayudante de comercio de Dumbarton. Por eso del nombre, ¿no? Naco. Entonces vamos a seguir con el trade. Hay que evitar que toparnos con los bandidos. Ahí hay un bandido, lo vamos a esquivar. Estoy tratando de hacer la ruta más corta. A ver en qué canal está, es un canal 5. Es área segura. Wow, atropellé a alguien, creo. Estamos yendo en dirección a Main Macha. Es un carro de comidas, es una como un pet. Y lo venden en la tienda del juego. Bueno, aparece a veces, no siempre está en la tienda. Y claro, hay que gastar dinero de verdad para eso, eso sí. Hay una manera de conseguirlo de manera sin gastar dinero, pero gastar mucho gold. Ese es el problema. Bien, estamos en esta parte que es como un camino así, un precipicio, que es el camino entre Dumbarton y Main Macha. Bastantes lobos, pero los lobos no nos hacen problema. Hay un bandido ahí. No sé si lo voy a poder esquivar. Voy a tratar. Está muy cerca. Ah, no pude esquivar. Wow. Voy a usar mi final hit para poder matarlo rápido. Que hay un boss aquí.
lo bueno, lo que hay que tener en cuenta con el trade es que es mejor hacerlo con gente, porque muchas veces aparecen estos bandidos y pueden robar la carga. A no ser que seas muy fuerte, lo mejor es hacerlo con amigos, ¿no? Entonces, ya está. Voy a continuar. Voy a tratar de esquivar ese, está muy cerca. No, ya no pude esquivarlo. Ya no tengo Final Hit, así que voy a usar otro de mis ataques. Se llama Bash. Lo que tengo que tratar es evitar de que me roben. El problema son los secuaces. Y los de rango. Los de rango siempre son un problema. Este boss de acá está que me roba. Voy a tratar de pegarle y matarlo. Está, casi lo mato. Ya está muerto. Este de acá me quiere robar también. Acá alguien me estaba queriendo robar. Este chiquito siempre es un problema. Pasa que no le doy. Me ha quedado nomás el de allá. Me voy a dar con... Listo, los maté. Por eso es que necesitaba mis armas más fuertes. Voy a agarrar este oro. Este... Balash Rogue. Y listo, ya podemos seguir. Dañado un poco, un problema, no me va a matar. Y ya estamos cerca de pasar esta zona. Entonces ya estamos en el camino al puesto de comercio de Main Macha. Más o menos. Y listo, llegamos al puesto de comercio de Main Macha. Entonces bajo del este, de mi carreta y vendo las cosas que compré acá en Dunbar en comercio. Y acá en trade estoy para vender. Entonces vendo. Está. Vender. Y listo. Ya obtuve mi ganancia. Y ya está. Bueno, en este caso no conseguí mucha ganancia. Por eso no me han dado uno de estos. Pero cuando se consigue más o menos ganancia, me dan un Red Bandit Badash. Bien. Entonces, ahora... ya. Entonces ya hemos hecho uno de los métodos para sacar los Red Bandit Badash. El segundo método es matando los Red Bandits. Yo recomiendo para matar Red Bandits ir a este punto de acá. Voy a usar el Moongate. Voy a decir dónde. Porque no hay mucha gente ahí. Aunque también hay otros puntos. Les voy a dejar los enlaces a la wiki para que puedan ver dónde salen estos Red Bandits. Entonces, ya, los Red Bandits, mejor lugar es acá en Bangor, en el Moon. Vamos al Moon Game de Bangor. Subimos a nuestra y ellos aparecen en este punto, acá, en esta zona de acá. Aquí, en esta zona aparecen ellos. Pero aparecen a partir de las 6. Entonces, lo bueno es que no son muy fuertes, solamente el boss, pero el boss, se lo tiene que... Es solamente darle un golpe, no hay que matarlo, el boss se lo puede dejar. Entonces, la idea es ir matando estos bandits y cambiándonos de canal. Nos cambiamos de canal
Y en otro canal también hay red bandits en este punto. Hay veces en que en cierto canal no aparece. Supongamos en el canal 5 sí hay, pero en el canal 3 no hay y en el canal 2 sí hay. Entonces eso hay que tener en cuenta. Entonces voy a pausar un momento hasta que aparezcan los bandits. Entonces ahorita volvemos porque es a las 6 pm y estamos 8 y media todavía. Bueno, ya estamos casi en el tiempo. Entonces son 5 y 30, a las 6 debería aparecer los bandidos. Así que vamos a esperarlos. Faltan 20 segundos o 20 minutos en el tiempo de Mabinogi. Espero que aparezcan en este canal, a veces no aparecen. 10 segundos. La idea es matar a los esbirros para conseguir los badges. Ya deberían aparecer. No veo en este canal que hayan aparecido. Voy a cambiarme de canal para poder ubicarlos. Acá no están. Canal. A ver, me voy al canal 7. Acá están. Acá están, ya aparecieron. Entonces los vamos matando y vamos consiguiendo los bactis. Ay, me metió un... Entonces los matamos, ahí está. Ahí ha botado un bactis. Entonces ahí podemos... Voy a tratar de matarlos con esta habilidad que tengo acá. Entonces... Buscamos a los enemigos y vamos matando hasta que nos boten sus bates. Entonces, este de acá acaba de botar uno, si se dan cuenta. Ahí hay uno, acá hay más bates. Acá hay otro bate. Entonces, este de acá está molestando. Ya. La otra cosa es también pegarle al jefe. No sé. Ahí está, y nos da un budget adicional. Entonces, como se darán cuenta, voy a dormir un momento. Ahí está. Como se darán cuenta, así se consiguen estas cosas. Entonces, vamos a cambiarnos de canal, a ver si en otro canal hay más. Vamos al canal 2. Entonces, la idea es ir cambiando de canal. Si hay, en el canal 2 no veo ninguno. Vamos al canal 3. Bueno, acá estamos en el canal 3 y no hay nada, no sé por qué. Vamos a cambiarnos de canal al canal 4. A veces no aparecen en ciertos canales, ¿no? Quisiera ver algo. Acá están. Acá sí hay bastantes. Voy a darles ahí donde están juntos. Ahí está, le acabo de matar. Voy a sacar a mi nube para poder ayudarme un poco. Voy a usar esta habilidad. ¡Au! Hay que tratar también ir agarrando los badges conforme van saliendo porque ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah! ¡Qué rico! Porque se van desapareciendo, ese es el problema, ¿no? Los badges van desapareciendo. Voy a tratar de ir agarrando. Hay uno. El problema es que se ponen a pegarme y no me dejan agarrar los badges. Ahí está. Voy a agarrar antes que desaparezcan porque estoy viendo que empiezan a desaparecer. Agarré otro. Hay más al fondo, pero empezaron a desaparecer. ¡Au! El problema es que no me dejan tranquilo. Ese es el problema de... tratar de matar a los que quedan. Hay algunos parties para agarrar. Voy a agarrar este de acá.
algunos enemigos todavía aquí. Al boss ya no lo ataco porque ya no me va a dar ese más badges. Solamente da uno por vez que aparece, aunque sea de otro canal. Entonces, bueno, esos serían todos. Y, bueno, acá hay uno más que sea... ¿Por dónde? Ah, por acá ha bajado. Voy a atacarlo. Y justo me dio un badges. Batia, no sé cuál es la traducción de Batia, emblema. Entonces ya, el boss no se lo mata porque él tiene demasiada vida. Ahora yo no sé si me dará... No, ya no me va a dar más Batias, o sea, ya me dio uno, el anterior. Ya no creo que me dé más. Voy a dormirlo para escapar. Y listo. Entonces, eso sería el evento de comercio. Espero que les haya sido explicativo todo esto. Y bueno, muchas gracias por ver los videos. Más que todo, les agradezco a los suscriptores. Ya somos 47 suscriptores. Y quiero un poco pedir disculpas que no he estado haciendo videos. El problema es que estoy bastante ocupado. Estoy trabajando. No tengo mucho tiempo. Solamente los domingos y algún día en la noche. De ahí no tengo nada de tiempo. Voy a tratar de ir subiendo videos de a pocos. Pero no los esperen muy seguido. Y bueno, y cualquier consulta, hacerlo en los comentarios. Recuerden que yo siempre les respondo. Si no es por los mismos comentarios, en los videos. Entonces, muchas gracias por el apoyo que he estado recibiendo. Por sus likes, por todo eso. Entonces nos estamos viendo hasta el siguiente video. Y hasta la próxima. Bye.